cosa, muchachos. ¿Qué pues? Si el cabrón de José no me paga la vaca que le vendí, se lo va a cargar la chingada. Pues qué brete el tuyo de querer matar a todos. Además, esa vaca ya estaba enferma. Y a punto de petatearse. Además, tú mismo se lo dijiste a José antes de vendérsela, acuérdate. Sí, pues, pero el güey me la aceptó así. Ahora me la paga para que la otra se fije qué es lo que compra. ¿O qué chingados quieren que haga? Pues darle otra chancita, a ver si te la paga luego. Yo digo, no sé tú. No, hombre. Para que luego todos le quieran ver la cara de pendejo a uno, ni madre. Si no me paga, lo mato, ya dije. No, pues al paso que va, vas a acabar con todos los valientes de este pueblo. ¿Que no me lo chingué todos ya o qué? No, pues la neta sí. Jesús, María y José. Es ese desgraciado, el mujeriano y su gente. Ya los vi, José. ¿Y ahora qué hacemos? Déjame hablar con él. Métete a la casa. No, yo aquí me quedo contigo. Tengo miedo que te vaya a hacer algo. No voy a hacer nada. Métete, por favor. No, José, aquí me quedo contigo. Que te metas con una chingada. Aquí me quedo, José. Que te metas. No, ¿y qué va a hacer si te pasa algo? ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó, mujiganga? ¿Qué te traí por estos lados? Si ya sabes para qué te haces pendejo. Si es por lo de la vaca, ya te dije que no te pienso pagar ni un quinto. Y menos sabiendo que me la vendiste enferma. No, muchachos, pues retiro lo dicho. Yo pensé que había matado a todos los valientes de la región. Oh, pero pues veo que me equivoqué. Mira, José, la neta, no sé si de veras eres muy valiente o eres muy pendejo, compa. Yo que tú la pensabas. De cualquier manera, es algo que tienes que pagar. Pues no vamos a pagar por algo que nunca disfrutamos. La mula habló, muchachos. Cálmate, Teresa. Cálmate. Entonces. Ya te dije. Si la vaca amaneció muerta, es como si me la hubieras venido a tirar aquí. Además, no tengo obligación de pagarte nada. Ahora resulta que tú fuiste el que me hizo el favor. Si así lo quieres ver. ¿Y cómo sé que no fuiste tú el que la envenenaste? Es tu palabra contra la mía. Haz lo que quieras. Será mejor que se larguen de mis tierras. No quiero más problemas con ustedes. Así es que, ¡lárguense! No tan a prisa, cabroncito. Tranquilos, muchachos, tranquilos. He matado muchos cabrones en mi vida. Y matar a un cabrón sería lo más fácil del mundo. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que maté a un cabrón? No, pues creo que fue ayer, patrón. Mataste al viejo Matías de 3 balazos. Te vas a ir al infierno por eso, maldito. Que valga la pena por algo. ¡No! ¡No! ¡Maldito desgraciado! Me pregunto qué sentirá matar a una mujer embarazada. Oye, pues a ti ya se te metió el diablo, ¿verdad? No la muele, mojiganga. Eso ya está más cabrón. Te vas a condenar. No me digan que ustedes quieren el infierno y todas esas pinches mamadas. Seré sereno, pero yo sí.
Yo la neta también creo mucho en esas cosas. A eso me gustaban, cabrones. Hijos míos, hoy nos hemos reunido para celebrar el enlace matrimonial entre Benito Arriaga y Lorena Rubalcaba. Estos dos jóvenes han decidido por su propia voluntad unir sus vidas para siempre con el único fin de perpetuar su amor, teniendo a Dios como testigo. Todos los aquí presentes conocemos la solvencia moral de Benito, así como la reputación de buena cristiana que tiene Lorena. Por lo tanto, no habrá ningún impedimento para que esta unión se realice. Benito, ¿tomas como legítima esposa a Lorena? ¿Para amarla, cuidarla y respetarla por el resto de tu vida? Acepto. ¿Y tú, Lorena? ¿Tomas como legítimo esposo a Benito para amarlo, cuidarlo y respetarlo por el resto de tu vida? Sí, acepto, padre. Bien. Entonces, no habiendo ningún impedimento, o si lo hay, que alguien lo diga ahora. O si no, calle para siempre. No hay tiempo que perder. ¿A dónde crees que vas? A matar a esos desgraciados. Frente a la casa de Dios, imbécil. ¡Ah, jefa! Solamente a ti se te ocurre eso, mano. Entonces, ¿dónde les vamos a partir su madre? Pues, de veras, jefa. ¿Dónde los vamos a agarrar? Ya que estén fuera de la iglesia, par de pendejos. Lejos de los ojos de Dios. ¿O qué? ¿Quieren quedarse para toda la vida? Pues claro que no. Ya ves, güey. Ya que salgan. Está bien. Bien. Lo que une a Dios, jamás lo separa el hombre. Los declaro marido y mujer. Hijo mío, puedes besar a la novia. Esta ceremonia ha terminado. Id con Dios. Hombre. No enseñen los fierros a que yo les diga. ¿Entendido? Ya se acabó la misa, ma. Mire. Está saliendo la gente. Sí, pues. Si supieran la que les espera. ¡Vivan los novios! Están muy feliz. Ya saben, muchachos. Ya saben la pachanga, ¿eh? No se la van a perder. ¿Eh? Muy bien, muy bien. No pensé que ni tú ni mis queridos hermanitos iban a venir a felicitarme. Nunca digas eso. Si nosotros queremos ser testigos de su felicidad, ¿verdad, muchachos? Sí, mamá. Está claro. ¡Ya, mamá! ¿Ahora qué quieren? Tranquila, hija, tranquila, de veras. Nada más venimos a felicitarte. ¡No seas hipócrita, mamá! ¿Por qué no nos dejan vivir en paz? Él ahora es mi marido, lo quieran o no. Tranquila, mi amor. No los conoces, Benito, todavía. Ellos no son capaces de desearle la felicidad a nadie.
ni mucho menos a ti, ya. Mira, tal vez traen buenas intenciones, tranquilo. Si venimos a hacer las paces contigo y con mi cuñadito, ¿verdad, mamá? Si estamos arrepentidos de haberte hecho la idea de cuadritos. Tranquila, mi amor. Mira, te dije que tarde o temprano tu familia iba a arrepentirse, ¿no? Tal vez ha llegado ese día. Perdónalos. No les creo nada, Benito. ¿Por qué? Es tu familia. ¿Por qué hasta ahora? ¿Te has preguntado por qué hasta ahora su arrepentimiento? Bueno, tal vez porque nos casamos, porque nos amamos y todo lo que tú quieras. Pero yo no puedo estar peleado toda la vida con tu familia. Perdónalos, hazlo por mí. Está bien, mi amor. Pero que quede claro, mamá, que lo hago por Benito. Gracias, hija mía. Pero debiste haber hecho caso a tu corazón. ¡Tranquilos, por el amor de Dios! Que viniste. Es importante que hablemos tú y yo, carnal. ¿De qué se trata? Se trata de esa vida disipada que llevas. Ya el padre Luis Antonio vino y me pidió que hablara contigo porque ya no te aguantan. Sigues cometiendo tantas fechorías en el pueblo y por si fuera poco no te hartas y sigues en todos sus alrededores. ¿Y ahora qué hice? Bueno, dicen las malas lenguas que te llevaste a la hija de Roberto Quijano, que la deshonraste, cabrón. A pesar de las súplicas de su padre, para que no le hicieras daño, hombre, ¿qué te pasa? Hombre, pues esa chamaca anda detrás de mí, ¿desde cuándo? Si es así como tú dices, entonces, ¿por qué demonios fue con el padre Luis Antonio y le llevó el chisme? Dime. Porque quería presumir. ¿De qué? Pues de quién le rompió el sello de garantía. Mames, carnal. Vamos a desayunar, tigre. ¿O qué? ¿No nos invitas unas azucaritas? Ay, buenos días, chiquitos. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Y aquí está su agüita ya, o qué? ¡Ay, qué chulos! ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo amaneciste, chiquito? ¿Cómo amaneciste, bebé? Eres un trancón, mira nada más. ¿Cuándo que te voy a dar tu comidita, chiquito? ¡Ay, qué chulo, bebé! Ven, chiquito, ven. Qué guapo estás, cuñadita. ¿Qué te pasa, idiota? Yo no sé cómo le hiciste caso al güey de mi hermano. ¿Qué pasa, cabrón? Más respeto a mi esposa. Ni que le fuera a hacer daño decirle que está muy buena. ¡Suéltame! ¿Sí? ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame! ¡Suéltame, asqueroso! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame!
hiciste, cabrón? ¿Qué hiciste? Espero que hayas aprendido bien la lección. Mátame, cabrón. Y asegúrate que quedes bien muerto. Porque si no... ¿Porque si no qué? ¿Si no qué? Le abrazo, le quiero, le amo y le tiro. Si raro, no pienso casarme. Prefiero estar sola para divertirme. No quiero que nadie me reproche nada. Jamás me enamoro por más de 8 días. Me gusta el amor, pero sin medida. 1, 2 y 3, pero no por mes. 3 por cada día. Hijo, qué sorpresa, padre. No sabía que le gustara frecuentar estos lugares. Pues vine a buscarte porque tengo algo muy importante que decirte. Y espero que no nos interrumpan, ¿eh? Padre, y aparte de su vinito de consagrar, ¿qué otra cosa le gusta tomar? Bueno, mira, para variar, que me traigan un whisky, por favor, hijo. Claro que sí. Un whisky para el señor, por favor. La mano, le beso, le abrazo, te quiero, le amo y le tiro. ¿Quién te puede ayudarle, padre? Pues vengo a hablar contigo de algo muy serio. Nadie me encadena el alma, lo que quiero tomo, luego lo tiro. Me gusta el amor, pero sin medida. 1, 2 y 3, pero no por mes. 3 por cada día. Soy libre. No sé si sabes lo que pasó esta mañana en mi iglesia. Sí, supe lo de José y su esposa embarazada, lo de Diego y su esposa. Como que fueron muchas desgracias este día, ¿no? Más feos así, yo me veo más bonita. Soy sola, soy libre, no quiero que nadie piense que soy exclusiva. Me dicen amor desechable porque los uso y tiro. Pero volviendo a lo nuestro. De eso no se preocupe. Van a entrar las investigaciones. Vamos a echarle el guante a esos desgraciados. Va a haber muchas víctimas inocentes, hijo. Pero muchas. ¿No le parece que está siendo muy alarmista en su comentario, padrecito? Pues tal vez sí, pero... ¿O sabe algo que no nos pueda decir? Pues tal vez sí, pero es un secreto de confesión. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué esperamos? Vamos por ellos. Quiero que te vayas al rancho con mi padre. No, patrón. Déjeme ir con usted. No, ni madre, hazme caso. Está solo y no quiero que le pase nada. Está bueno, patrón.
están en posición sus hombres? Sí, señor. Solamente espero que me diga por dónde empezamos. Ya estamos listos, comandante, a la hora que usted ordene. Tranquilos. Míralos cómo están. Como perros al pie del cañón. Oiga, comandante, ¿y de veras le creyó al padre Luis Antonio lo que le dijo? ¿Por qué no había de creerle? No tiene por qué mentir, ¿o sí? Tienen razón. Si la mojiganga le dio asilo a Gertrudis y a sus hijos, no quiero imaginar la pinche guerra que se va a armar cuando sus enemigos se den cuenta. Eso va a ser lo más importante. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Y no quiero fallas, capitán, ¿entendido? Sí, señor, entendido. De la mañana. Comandante, ya está amaneciendo. Vamos a seguir esperando. Vamos a entrar en acción. Váyanse atrás de la casa. Por radio nos comunicamos. Esperen mi señal, ¿de acuerdo? De acuerdo, comandante. A darle. Gracias por todo, que vayan en tu rancho, mi fianga. Faltaba más, faltaba menos. Tú sabes que siempre te he tenido aprecio a ti y a tus hijos. Lástima que hayas tenido que matar a Lorenita. Estaba rechula la condenada. No podíamos dejar que se quedara con la chica, ¿verdad? Claro que no. Y aunque no sé de qué es capaz ese cabrón, estoy seguro que aquí en mi rancho no se te verá molestarlos. Y si se atreve, lo estaremos esperando para pegarle en su madre. Siento mucho desilusionarlos, muchachos. Pero hasta ahorita no ha habido quien se atreva a retarme. Mucho menos esa tal chica. Es que tú no lo conoces. Si es bien cabrón, es desgraciado. Yo soy más cabrón que bonito, Gertrudis. Lo que pasa es que vienen varios vehículos para acá. Es la chica. La chica es su gente. Te lo dije, vienen por nosotros. ¿Pero cómo se atreve ese cabrón a entrar a mi propiedad? Te lo dije, quiero un cabrón bien hecho. Pues vamos a ver quién es más cabrón de los dos. ¡Policía!
¡Maldito! Pero la mujiganga, capitán. También la chica, señor. ¿Qué hacemos? Recojan a los muertos y a los heridos. ¡Pero muévase! Sí, señor. Esta madre. Llévela. Poco vamos a ir a la morgue por los cuerpos de tu hermano y tu cuñada. A huevo. Ni modo que los dejemos ahí tirados como si fueran cualquier cosa. Y de ahí nos vamos a la iglesia. Qué buen chiste, jefe. No me diga que va a salir un padre nuestro a los difuntos. No es ninguna broma, pinche gordo. Vamos a que les hagan una misa. Luego les vamos a dar cristiana sepultura. ¿Ok? ¿No puedo? Claro que puede, jefe. Vaya, menos mal. Pensé que les tenía que pedir permiso, hijos de la chingada. Toma, pinche chaparro. Los gallos que son muy finos. Hágase tu voluntad, señor. Ayúdame, necesito a rectificar el camino de estos pobres muchachos. Sobre todo Benito, que ha sido víctima de las circunstancias. Él no es culpable de tanto crimen y tanta maldad que existe en el mundo. Señor, soy tu siervo y servidor. Permítame que yo pueda enmendar el camino de esos muchachos. Está que yo los pueda enmendar. Permíteme hacerlo, Dios mío. Permíteme hacerlo. Párate, párate. ¿Ya vieron quién entró a la iglesia? Es Marina, la que trabaja en el Buchacas. ¿Cómo le traigo ganas a esa pinche vieja? Pues por ahí dicen que se entiende con el comandante Fierro. Me vale madres con quien se entienda. Cualquier día de estos me la voy a chingar. Hasta luego es tarde. Si quieres ahora, te cumplimos el capricho. Yo no necesito vejigas para nadar. Jálale para allá. ¡Jálale! Padre. Padre.
Ay, perdón que lo interrumpa, padre. No te preocupes, hija. Ya había terminado. ¿Pero a qué se debe el milagro de tenerte aquí en la casa de Dios? Ay, bueno, padre, la verdad es que estoy preocupada por mi novio. Y desde anoche que vino a visitarlo no sé absolutamente nada de él. Y pensé que, pues, usted sabría dónde está. Pues, tengo una ligera idea de dónde puede estar, pero es mejor que no lo sepas, hija. Por tu propia seguridad. ¿No me asuste, padre? Nada de eso. Simplemente está cumpliendo con su deber. Ay, padre. No sabe cómo sufro cada vez que tiene que ir a exponer su vida. Espérenme aquí. Ya saben lo que tienen que hacer en caso de que sea necesario. Pero no se les vaya a pasar la mano. ¿Cuándo se nos ha pasado la mano, jefe? ¿Quieres que te diga, güey? En este caso, Dios está con él. Ay, padre, si soy yo la que quiere estar con él. Ay, mija, no te mortifiques. Dios lo va a proteger. Porque él acostumbra proteger a los hombres de buena voluntad. Últimamente he andado muy nervioso, ¿no crees? Yo siempre lo he visto igual. De todos modos, yo tengo mucho miedo, padre. Recuerde que hay muchos delincuentes que quieren verlo muerto. Yo lo sé, hija. Pero recuerda que Dios no concede deseos ni endereza jorobados. Yo lo sé. Me tengo que retirar, padre. Te acompaño hasta la puerta, hija. Gracias. Perdón, no sabía que estuviera ocupado. No, de ninguna manera interrumpes. Padre, yo me despido. Te encargo mucho mi recado. No se preocupe. Hasta luego, padre. Hijo. Con permiso. No, padre. Nada de eso. Miren, ahí está la vieja. Pocas veces vienes a la iglesia y ahora que estás aquí, tengo muchas cosas importantes que tratar contigo. ¿Y qué hacemos? Por lo que dijo el macuarro, ¿no? Nada más sin pasarnos, ¿eh? ¡Vamos! Pues ¡vámonos! ¡Vamos! De veras, padre. Mejor platicamos luego. No, lo vamos a platicar ahora. Sobre todo quiero ponerme de acuerdo contigo para saber cuándo oficiar la misa por el descanso de las almas de tu hermano y de tu cuñada. Luego lo platicamos. No te vayas. Oigan, ¿qué es eso que está ahí? ¿No es Marenita? Es su vieja, jefe. Y además sus cabrones trabajan para el macuarro. A mí que la quieren secuestrar, patrón. Pues se la van a pelar los hijos de la chingada. ¡Vamos! Thank you.
¿Están bien? Sí, gracias. ¿Gracias de qué? Pues, ¿cómo de qué? Pues de haberla salvado a esos malditos. ¿O qué, creías? A lo mejor ando buscando su indulgencia, padre. No seas hipócrita, que no te queda. Además, ya supe que asesinaste a José y a su esposa, sin importarte que estaba embarazada. ¿Sabe qué, padre? Con todo el respeto, mejor cállese el hocico, si no quiere que le rompa a su madre. Con permisito. ¿Qué pasó, Marenita? ¿Y qué ha pensado de la propuesta que le hice? Hubiera preferido que me hubieras dejado morir en manos de esos malvados. No me digas. Te advierto que si no eres mía, no serás de nadie. Y para la próxima vez... No. Si no habrá próxima vez, y por mí, te puedes ir mucho al diablo. Oye, ¿quieres que hagamos algo con ella? No, tranquilos. Ya será para la próxima vez. Madre. Tranquilo, chica. Tranquilo. Ya vengamos la muerte, Lorena. Debes sentirte tranquilo. No, a pesar de todo, no me siento tan bien. No es para menos, chica, pero creo que en estos momentos a Lorena le gustaría verte sonreír. Pedrosa tiene razón, hijo. Seguramente ella está en un lugar mejor que este. Y ya no va a sufrir más. Tal vez tenga razón, padre. No me puedo quitar de la mente. Yo soy el culpable de todo. Eso no es cierto. Yo soy el culpable de que ella esté muerta. Eso no es cierto. Dios así lo quiso. No me hable de Dios. No blasfemes. Dios siempre nos prueba. Seguramente en este momento lo está haciendo contigo. Sí, quitándome lo que más amé en la vida. No cuestiones los designios del Señor, por Dios. Mire, si Dios quiso doblegarme, nunca lo verán sus ojos. Pues quédese con su Dios. ¡Pinche muchacho cabrón! Tranquilo, patrón. Se le va a subir el azúcar. La idea de que me quería, me tragué mi amargura yo solo y me fui de tu vida. Paso a paso sin rumbo y perdido, fui dejando una vida de pena. No pudiste amar a este loco, tú buscabas la vida más buena. ¿Para qué llorar si un amor se va? Es que no te quiere. Cuando yo partí fue pensando en ti y así comprobé lo falsa que tú eres. A pesar de todo buscaré otro amor, viviré sin ti con otras mujeres. Me quité de mi mente la idea de que me quería. Me tragué mi amargura yo solo y me fui de tu vida. Paso a paso sin rumbo y perdido, fui dejando una vida de penas. No pudiste amar a este loco, tú buscabas la vida más buena. ¿Para qué llorar si un amor se va? Es que no te quiere.
Cuando yo partí fue pensando en ti y así comprobé lo falsa que tú eres. Y a pesar de todo buscaré otro amor, viviré sin ti con otras mujeres. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo los están tratando? Con toda madre. Dos, tres, compa. Pues yo la mera verdad me quiero ir a otro lugar. ¿Pues a dónde quieres ir? ¿Qué les parece? Nos vamos al Buchacas. ¿Qué hay allá que no hay aquí, compa? ¿No crees que nos estamos arriesgando demasiado? ¿Se te hace así, cabrón? No, pero es como irnos a meter a la boca del lobo. Sí, como esperando que nos den el zarpazo en cualquier momento. Pues yo no sé ustedes, muchachos, pero yo me voy al Buchacas. Si ahí se quieren quedar, pues ahí quédense la chingada. Vamos, compa. Vamos, ahorita sí, yo también quiero ir. Vamos. ¿Por qué no me habías dicho nada? Porque no quería que te preocuparas por mí. ¿Qué tal si te hubieran golpeado, violado, inclusive te pudieron haber matado? Pero no me pasó nada. El padre Luis Antonio estaba conmigo. Pero no siempre va a estar el padre contigo, mi vida, por favor. Ya no me regañes, no seas tan pesimista. Chiquita, no soy pesimista. Es lo más importante en mi vida. Lo único que tengo. Tú también. Y no te quiero perder. Yo también, ¿ok? Capitán. Sí, señor. Necesito que hables con el comandante Saldívar. Bien. Que te mande gente de apoyo. Hay que agarrar al Mujiganga y al pinche macuarro ese. ¿Y con la chica qué empieza a hacer, señor? De él me voy a encargar yo. Muñequita, quiero que la próxima vez confíes en mí. No quiero que te vaya a pasar nada. Nada más, qué bonita parejita. Quietos, muchachos, quietos. Ven que es una falta de respeto sacar las armas delante de una señorita. Por cierto, Marinita, cuando quieras me ayudas, la más cuestión de que me la pidas. Como que no te quedan los papelitos, Mujiganga. Dicen por ahí, comandante, que lo cortés no quita lo valiente. Y menos con la mujer que me gusta tanto. Tranquilo, tranquilo, man. A ver si pintamos nuestra raya para hacer uno de todos estos lobos. Ah, por cierto, tenía que me cantara la canción que tanto me gusta, pero pues ahí será para mañana. Si no es rocola, pendejo. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Llévatela! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Cúbrete! ¡No! Estoy bien. Estos cabrones ya sacaron boleto. Okay. Parece que quiere todo contigo, ¿eh? Pero si yo no le he dado motivos, tú ya te diste cuenta, te lo juro, mi amor. Se lleva la chingada. A ver, ayúdame a acomodar al gordo. Ay, güey, casi me sacan las tripas. No seas miedoso, cabrón. Fue un rozón. Sí, güey, pues a ti no te duele. A ver, órale, échate un trago.
Con eso ya no te va a doler. Y para que vayas pensando cómo le vamos a hacer para chingar a la mojiganga. Muy fácil, jefe. Seguro vas a salir con una de tus mamadas. ¿Cómo crees, jefe? Conozco unos plebes, parientes del mojiganga. ¿Y esos cabrones qué? ¿Cómo qué, güey? Para que paguen los platos rotos, así obligamos a mojiganga que nos busque, le ponemos un 4 y nos lo chingamos. ¿Cómo ve? Siempre la andas cagando, gordo, ¿eh? No, el que le está cagando eres tú. Esta vez el pinche gordo tiene la razón. A ver, échamela. Chíngate otra. Te la mereces. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¿Dónde chingados están, huevones? ¡Levántense! El patrón. ¿Y ahora qué chingados quiere? ¡Muchachos! ¿Qué pasó, patrón? Hay que ir a buscar a este cabrón porque ya se fue. ¿Cómo que se fue, patrón? Sí, hoy que aprendió a todo que se largó. ¿Y a dónde de mí no se fue? Yo pienso que es mejor ir a buscarlo al pueblo. No voy a hacer la de malas. ¡Pues órale, pues! ¡Órale, cabrón! Tú te quedas con el patrón. Bien. ¿Dónde chingó sigue este cabrón, hombre? Tranquilo, don Fabián. No, que tranquilo, ni cara. ¿Estás viendo qué? Siéntese, siéntese, por favor. Siéntese. Tranquilo. ¿Cómo la ven, muchachos? Parece que por fin mi cabeza ya tiene un precio. Sí, pues. Lo único malo es que ofrecen muy poco, ¿qué no? Yo también pienso lo mismo. Deberían de ofrecer un poco más. Para que luego les entre la ambición y me cambien por 5 pesos. Mejor la dejamos, ¿no? Sí, pues, mojiganga. Nos ofendes, compa. Si ya sabes que somos más fieles que cualquier perro de raza. Te lo hemos comprobado. ¿No crees? Eso dicen todos, pero a la hora de la hora son una bola de traicioneros, tercia de mendigos. ¿Quieren pedir algo de tomar, señores? Sí, pero primero quiero que me saques de una duda. ¿Sí? ¿Conoces a este tipo? La verdad no, pero supongo que es un delincuente. ¿Un delincuente? ¿Y qué, no conoce a nadie que se le parezca? ¿Yo? Yo no lo ando buscando. Yo solamente permití que se pegara el boletín en el restaurante. ¿Así es que tú permitiste que pegaran mi fotografía en el restaurante? ¿Su fotografía?
Ahora sí, muchachos, pidan lo que quieran, yo invito. El postre no era para el último. Dos campesinos brindaban. Cinco, sí. Quiero que abran bien los ojos. Tenemos que agarrar al Mojiganga y a su gente. Y si el Macuarro aparece, también tráiganlo detenido. ¿Y la chica? Pues si la encuentran, se la traen para acá. ¿Y si resiste? Emplee la fuerza. Muy bien, de acuerdo. Hijo, ¿por qué blasfemas? Finalmente me he dado cuenta de una cosa, padre. La verdad. ¿De qué verdad me hablas? No te entiendo. Me faltas. De ahora en adelante mi corazón no tendrá más misericordia. No busques más venganza, hijo. Entrégate a las autoridades. Nada de eso. De ahora en adelante, el que me la hace, me la paga. ¡Espera, hijo! ¡No te vayas! ¡No cabe duda que el diablo anda suelto! Perdónalo, Dios mío. No sabe lo que hace. ¿Chica? Sí, sí es. ¿Qué hacemos, pareja? Vamos a apañar al cabrón. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo va todo? Bien, patrón. Ya me lo acabamos, jefe. Bueno, apúrense. Se me golpea la malagueña, cabrón. A mí se me mata como a los hombres. Comandante. Me acaban de avisar que se chingaron a Alfredo.
El restaurante El Florido. Dicen que fue la mojiganga. Me lleva la chingada. Esto no puede seguir así. Vamos. ¿Y ahora qué chingados vas a hacer? Mañana en la madrugada me voy para la sierra. Creo que es lo mejor. Y que Dios te bendiga. Voy a estar en el ojo de agua por si se te llega a ofrecer algo. Puedes mandar a cualquiera de los muchachos para que me den el recado. ¿Y quién más va contigo? El Chato y Pedrosa. Está bueno. Cuídense, porque la muerte anda rondando. Está bueno. Comandante, esto ya parece una cacería humana. ¿Hasta cuándo se va a terminar esta masacre? Padre, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero nos llevan a la delantera, eso es todo. Pues pida ayuda a la capital, hombre. ¿A la capital? Eso no valdría de nada, padre. Pero hay que hacer algo, caray. Tenga paciencia, por favor, tenga paciencia. Paciencia. No termino una misa de cuerpo presente cuando ya tengo tres. A este grado, el pueblo se va a quedar completamente vacío. Y no dirá que no se lo advertí. Mire, padre, muy pronto le voy a dar resultados, se lo prometo. Pues eso espero por el bien de la región. Dios los proteja. Buenas tardes. Gracias, padre. Le vaya bien, padre. Caray, comandante. Entre esta bola de cabrones y el sacerdote van a terminar volviéndonos locos. No me va a quedar otro camino. Prepara a tu gente. Vas a ir a hacerle una visita a la chica a su rancho. Está bueno, comandante. Te dejo el último informe que me pidió. Gracias. Hola. Hola, señorita. Hola, amor. ¿Qué pasó, amor? ¿Para qué me llamaste? Qué bueno que viniste. Dime. Ay, mi vida. Necesito que me ayudes a resolver este caso. ¿Yo? Pero si desde que me salí de la policía no me has querido incluir en tus asuntos, ¿por qué ahora lo habría de hacer? Porque eres pieza fundamental en toda esta investigación. Bueno, por ti me salí de la policía. Pero por usted, mi comandante, me vuelvo a integrar a las filas. ¿De veras, sargento? Claro que sí. Gracias, mi amor. ¿Dónde quieres comer? ¿Dónde quieres? ¿Vamos? Vamos. Hazle cargo, Rosita. A ver, patrón. Aquí está su cafecito, mire. Aquí. Está bien calientito. A ver cómo le quedó. ¿Se le ofrece algo más, patrón? Sí, un terrón de azúcar más, por favor, Jorge. Patrón, pero acuérdese de su enfermedad, hombre. A la chingada la enfermedad, hombre. La diabetes a la chingada. Tráeme otro terrón. Ándale. Bueno, conste, yo se lo advertí, ¿eh? ¿Te apuras? ¿Jorge? ¿Eres tú, Jorge? No. Abel. ¿Cuál Abel? Abel Bucio, policía judicial. Ah, si vienen por mí, pues ya se chingaron. No estoy tan seguro, viejo.
A las pruebas me remito. Búsquenlo. Busquen por toda la casa. ¡Vamos, adelante! Oye, gordo, ¿estás seguro que aquí lo vamos a encontrar? ¿Seguro? Ya no tarda en salir. ¿Y tú cómo lo sabes? Me aseguraron mis compas que siempre salen en esta hora. Pues más te vale, gordo. Porque si no, tú vas a pagar los platos rotos. Mira, ahí está. Vamos con discreción. Adelante. ¿Puedo pasar? Ya estás adentro, ¿no? ¿Qué quieres? Regalarte esta flor y platicar contigo. ¿Y de qué quieres hablar conmigo? De nosotros. Creo que te conviene. Está bien. Vamos a hablar tú y yo solos, pero después de mi presentación. ¿Y cómo a qué horas termina eso? ¿Como a las 5 o 6 de la mañana? ¿Segura? ¿Segura? Vamos a desayunar tú y yo solos, pero eso sí, nada de chichincles que estén escuchando nuestra conversación, por favor. Esa es mi única condición. Me parece razonable. ¿Trato hecho? Trato hecho. Gracias por darme la oportunidad de conocerme. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Te espero a la salida, Marinita. Pues sí, comandante. Como le iba diciendo, fuimos al rancho de la chica, pero ya no estaba. Arrestamos a su padre. Eso está mejor. Nos puede servir de señuelo. Lo mismo pensé yo, señor. Pasó, mi amor. Le mordió el anzuelo. ¿Tan rápido? Sí, pues. Después de mi presentación queda de ir a desayunar conmigo. Tú sigue con el plan tal y como quedamos. ¿Cómo te sientes? Bien. Pero por favor, no me vayas a fallar. Mi vida, tienes que estar tranquila. Tienes que confiar en mí. Eres lo más importante en mi vida y te amo. Ok. Va, vecino. ¿Todo bien, comandante? La moneda ya está en el aire, capitán. Ahora solo espero que mi águila no me vuelva a fallar. ¿Quiere que prepare a los hombres? No. Esta vez no. Algo personal. Voy a ir solo. Como usted ordene. ¡Pinche escándalo, chingado! Mira cuánto polvo. No saben caminar. Parecen mulas. A ver.
¿Quién es el pariente de la pinche mojiganga? Este cabrón. Yo no sé qué es lo que quieren de mí. No tengo nada que ver con mi tío, se lo juro. Eso es lo que crees, pendejo. Mira. Mira, vale. Están buenas las pinches chaparras. Yo creo que vamos a tener fiesta. ¡Suéltame! 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 Ya tus besos tiré a la basura, pues tu amor para nada me importa. Yo te quise, tú me traicionaste, seguiré mi camino con otra. El amor que te diera del bueno, disfrutaste lo que yo te daba, pero un día decidiste dejarme, pues dijiste que ya no me amabas. Seguiré mi camino yo solo, no me importas, no te necesito. Tengo todo para ser feliz. Buscaré un cariño bonito. Si me amaste por lo que te daba, pues qué bien has sabido fingirlo. Extrañes mis besos cuando esté en los brazos de otro hombre y compares lo bueno del viejo. Seguiré mi camino yo solo, no me importas, no te necesito. Tengo todo para ser feliz. Buscaré un cariño bonito. Si me amaste por lo que te daba, pues que bien has sabido fingirlo. ¿Qué le pareció la rola, patrón? Está muy buena, muchachos. Gracias. Por cierto, ¿cuándo empiezan a tocar en el Buchacas? Mañana en la noche. Qué bien, los felicito. Gracias, gracias. Les traje esas garras para que no anden encuerados. A ver, sacos. A ver qué les parece, son muy delicados. Oh, sí. No, patrón, para nada. Hacendados. Hacendados. A todos. Se van a llamar de aquí adelante, muchachos, los hacendados. Qué bueno. Hombre. Yo voy a estar patrocinando. Muy bien. Gracias. Pero sigan estudiando para que se preparen para grabar su siguiente disco.
Ok, gracias. A pegarle, muchacho. Tiene ganas. Aquí anda. Gracias, patrón. Gracias. Bueno, muchachos, pues ahí nos vemos. Oye, mojiganga, ¿estás seguro que quieres ir solo? ¿Qué no entienden español o en qué chingado idioma quieren que se los diga, pues? No, sí lo entendemos. Lo que pasa es que no me cuadra que de buenas a primeras una pinche vieja como esa te haga caso y acepte una invitación tuya. ¿Y qué es lo que insinúas? ¿Que me quieren poner un cuatro? Mira, para matar a un cabrón como yo hay que tener muchos huevos. El comandantillo ese no me llena la canasta. Es que váyanse al rancho, muchachitos, y yo me voy de luna de miel. ¿Crees que la mojiganga le duela ver esto? No creo que tenga col en las venas. ¿O sí? Habla del macuarro. Dile que ya se murió uno de estos cabrones. Está bueno. ¡Macuarro! ¡Macuarro! ¡Espérate, soy yo! ¿Qué pedo? Pues ya se está muriendo el otro chavo. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo me preguntas esas mamadas ahorita? Pues yo pienso que si se lo mandan muerto a la mojiganga, más se va a encabronar. ¿Qué siente el cabrón? ¿Sí? ¿Sí? Jefe, ¿deja que vea del otro llegue la morrita? Es que aquí está bien buena. No mames. ¿Con esa herida? Si anoche te quejabas más que ella. Ahora sí voy a poder, me cae. ¿Vale? A ver, chingate un traguito. Órale, pues. Por los chiqueros. Como usted ordene, señor. Pinche macuarro. Han dado mucha guerra, cabrones. Ey, no intentes nada. ¿Y qué? ¿Crees que me vas a llevar preso? ¿Tú eliges? Miren nomás, ¿cómo los dejamos? Si
pobrecito muchachito, no aguanta nada, cabrón. Si nomás les pegamos unas cachetaditas guajoloteras. Desamárrenlo. ¡Quieto, policía! Pero ya no pude hacer nada por él. Pinches sanguinarios. Vamos a la chingada. Así que así están las cosas. Sí, patrón. Y no nos dieron tiempo de nada. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé. Nunca pensé que mi padre fuera a pagar los platos rotos. Lo que es un hecho, que el comandante está valiendo de eso para atraparte. No, ya me tiene bien aperingado el cabrón. ¿Y por qué dices eso? Estoy pensando seriamente en entregarme al comandante Fierro. Claro, eso no quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo que yo. Pero nunca te vamos a dejar abajo. Tú sabes bien. ¿Qué? Nosotros nos la rifamos contigo. ¿Verdad tú? Claro que sí. Gracias, muchachos. De verdad, yo no soy tan malo como dice la gente. ¿Y entonces por qué la gente te tiene tanto miedo? Es que nadie me entiende. Nadie te entiende. ¿Y por eso matas? A todos. Nada más a los que me caen gordos. Híjole, no tienes vergüenza, ¿eh? Mira, yo la mera verdad lo que necesito es una mujer que me haga entrar en mis cabales. ¿Por qué crees que te insisto tanto? La verdad no te creo. Ponme una prueba. Mira, la mera verdad, cuando ando matando tanta gente, pienso que es porque el diablo anda suelto. Y la verdad, yo ya no quiero seguir matando. ¿Y entonces, por qué no te has entregado a las autoridades? Pues si tú me lo pides, me cae de madre que lo hago. Yo creo que es demasiado tarde. Comprendo, Marenita. No te preocupes. Ya comprendo. ¡Mojiganga! Te estaba esperando, comandante Fierro. Ya todo terminó, mi vida. Te dije que no te iba a fallar. Marina. Marina. ¡Una ambulancia! Amor,
No me puedes hacer esto, mi vida. No te mueras, por favor. Vámonos. ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina!